Vamos con una última conexión telefónica que tiene que ver con el Día Mundial de la Hemofilia que se ha celebrado durante la jornada de hoy. La Asociación de Hemofilia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife reivindica la necesidad de contar con un centro de atención específico para la hemofilia u otras coagulopatías en el que se cuente con un equipo de atención multidisciplinar especializado en la atención a pacientes en la provincia. Está al teléfono con nosotros María José Plata, que es trabajadora social de AETE. María José, buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes. Vamos a explicarlo a los espectadores, si te parece, de manera sencilla, ¿qué es la hemofilia? Bien, pues mira, la hemofilia es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad hereditaria y su principal característica es que las personas que la padecen pues tienen un problema para coagular, ¿no? En su proceso de coagulación no se completa del todo por un déficit o falta de factores de coagulación en su sangre, que lo que hacen es que, bueno, la persona sangra durante más tiempo, ¿vale? Hay un tratamiento, el tratamiento consiste en aplicar al cuerpo ese factor de coagulación que falta, esa proteína que tenemos todos en sangre y que los hemofílicos tienen en menor medida o tienen un déficit, y bueno, con ese tratamiento sí logran completar su proceso de coagulación. Básicamente es esto. Otra de las características es que es hereditaria, las mujeres son portadoras, los hombres son quienes la padecen y bueno, grosso modo, a grandes rasgos, eso sería la enfermedad. María José, ¿cuántas personas podrían tener esta enfermedad, padecer esta enfermedad en Canarias? En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es nuestra área geográfica de atención de AETE, estamos hablando de alrededor de unos 100 afectados. Lo que sí para nosotros nos gusta diferenciar lo que son afectados por la enfermedad de nuestro colectivo, que para nosotros colectivo engloba ya portadoras y familiares, con lo que llegamos a casi 290, 300 personas que atendemos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los días como hoy sirven para realizar reivindicaciones, hacer llamamientos. ¿Cuál es el que ustedes hacen desde AETE? Bueno, en primer lugar, nosotros nos sumamos al lema de la Federación Mundial de Hemofilia, que es Escuchemos Sus Voces, que lo que intenta es visibilizar la realidad de mujeres que padecen la hemofilia u otras coagulopatías, porque es verdad que la hemofilia la padecen los hombres, pero las mujeres podemos padecer cualquier otro tipo de coagulopatía congénita. Y en el caso de la hemofilia, pues las mujeres la sufren desde el punto de vista de que son portadoras de la enfermedad, ¿no? Se las pueden transmitir a sus hijos, viven esa primera infancia con un niño con hemofilia muchas veces, y bueno, se trata de eso, ¿no? De reivindicar o de escuchar un poco y visibilizar el papel de la mujer, la realidad de la mujer en el mundo de las coagulopatías. Y a nivel local, ya a nivel más de nuestra provincia, desde la Asociación de Hemofilia lo que reivindicamos o lo que perseguimos para nuestro colectivo es contar con un centro de atención integral en hemofilia, ¿vale? Centro de atención integral entendido desde el punto de vista de la multidisciplinariedad, es decir, que aquí en Tenerife o contemos con un centro en el que se concentren pues varias especialidades que puedan atender de forma integral, nunca mejor dicho, lo que es la enfermedad. Estamos hablando de, además de los hematólogos con los que contamos y que son fantásticos, que están en el Hospital de la Candelaria, sí es verdad que necesitaríamos pues contar a lo mejor con traumatólogos especializados en hemofilia, con incluso especialidades de odontología especializadas en lo que es la enfermedad. Esto es un modelo de atención integral, de centros integrales de hemofilia que intentamos traer de Península, donde existen 6 comunidades autónomas que lo tienen, que cuentan con estos centros integrales con varias especialidades, no solo la hematología, que es más o menos como estamos ahora aquí en Tenerife, ¿no? Contamos con grandes profesionales a nivel de hematología, pero sí es verdad que otras circunstancias clínicas de la hemofilia muchas veces se ve pues coja, ¿no? Desatendida desde el punto de vista de la especialización. Y muchas veces a lo mejor necesitamos trasladar a hemofílicos a Madrid, a que lo vea a lo mejor un traumatólogo y demás. Lo que reivindicamos es eso, ¿no? Especialización, un centro integral en el que encontremos pues todas las especialidades que requiere
la realidad de la hemofilia, que además estamos en el ratio, como comunidad estamos en el ratio que recomienda la Fundación Victoria Eugenia, que habla de entre 40 y 400 afectados. Ya es un ratio para contar con un centro de estas características, ¿no? Con varias especialidades especializadas. Bien. Y nosotros estamos en ese ratio. Gracias, María José. Era la manera también de unirnos a esa reivindicación en esta jornada, en recuerdo a esas personas que la padecen, que necesitan un tratamiento especial y bueno, y queremos darle cabida, cobertura, porque muchísimas lo dice el eslogan, escuchemos sus voces, es muy importante. Y nosotros hemos, gracias, a través tuya, escuchado hoy la de muchos ciudadanos de Canarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Es muy interesante lo que dice María José, pero claro, estaba viendo el cartel del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Mientras que eso sea un vertedero de manganzones que ponen de directores de ese instituto porque han repartido la mortadela, pues malo, malo. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que es una marca pues muy buena, pues la gente dona sangre, es un gesto maravilloso, espléndido, pero claro, luego te ponen a una ladilla. Y en los partidos políticos hay mucha ladilla, porque desde que ven un huevo, ahí cobijan. Y buscar un echadero, un huequito, para el que te ha pegado los carteles o para el que ya no sirve, porque a lo mejor lo han trincado, pero claro, trincaba para los tuyos, pues mal. Y lo han dicho aquí en esta mesa, lo han confesado directores de ese instituto. Entonces, claro, ¿cómo se van a tomar en serio cosas como esta? Si el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, para los máximos responsables, ha sido un echadero. Siempre. Un echadero, siempre. No nos lo podemos tomar en serio. O mejor dicho, los ciudadanos sí nos lo tomamos en serio. Pero el gobierno de Canarias, pues se lo pasa por el forro. Porque es que tiene que colocar a los ladillosos, los tiene que colocar ahí.